Continúa recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de esta ciudad la periodista Joaquina Méndez, luego de que recibiera múltiples contusiones cuando desaprensivos la tumbaron de una motocicleta en la que se desplazaba para intentar atracarla. Yo salí caminando y en la Castillo, frente a la Farmacia Nacional, ahí abordé un motoconcho para irme a la casa. Veníamos subiendo toda la calle La Cruz. Cuando pasamos por la Villini, a unos cuantos metros ahí, se nos acercó un motor con dos jóvenes, dos delincuentes, y ahí me halaron la cartera, que la traía de este lado izquierdo, y me tumbaron al pavimento. Parece que ahí, en ese instante, perdí el conocimiento porque no supe cuando me trajeron aquí a este centro médico. La profesional de la comunicación lamentó el nivel de inseguridad que impera en esta ciudad y en el país. Sí, realmente la sociedad está en pánico. Yo misma también, ese temor psicológico que le queda a uno, como que la vida te cambia. Ahora uno tendrá que cuidarse más y cohibirse de muchas cosas también, los horarios, en la noche, porque uno le teme volver a ser agredido de esta forma. Giovanny Cordero, NTN, su noticiero regional.